Bueno, les agradezco a todos por llegar a este momento tan importante. Llegamos a los 100 suscriptores, como dice al inicio. Un fuerte abrazo a todos y este capítulo me agrada y me encanta. Espero que lo disfruten, así como no, yo lo jugué por primera vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Tienes que decir que realmente me importe. Eso, ¿eh? ¡Qué demonios! Logré reclutar a algunos chicos en los que confío, que como yo no aceptan lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu esposa. Cuando ¿dónde sacaste esto? Evacuó, tomaron al personal de Nero, oficiales federales. Y bueno, Sarah Irene Whitaker tenía autorización federal de clase 4. Nivel de autorización. Tu esposa se fue con una unidad de reconocimiento. Al este de Fort Rock. Llévame ahí. No. ¿No? Bueno, yo te llevo. Ahora somos amigos. La base desapareció. ¿Qué? Hace un año. Un grupo militar. ¿Un grupo militar? ¿Dónde está su campamento? No sabemos. ¿Cómo demonios no lo sabes? Tienes un helicóptero, tienes satélites. Algún sitio cerca del lago del cráter, pero es una zona restringida de vuelos. Tienen puestos de avanzada, proyectiles, lanzacohetes. Lago del cráter. Lago del cráter. Oye, quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados, freakers. Evolucionan. Sin importar cómo están las cosas. Estarán peor. Mucho peor. Vete al infierno, güey. Yo no. Eso me importa un carajo. ¡Buzzer! ¡Busman, regresa! Sí, Dick. Oye, escucha. Hace un año estábamos con Iron Mike. Pensábamos ir al sur, pero el paso Santiam estaba bloqueado. No había forma de pasar y él dijo que conocía otra manera. Dick, Iron Mike, él no está nada feliz con nosotros. Solo escúchame, escúchame. ¿Recuerdas lo que él dijo? ¿Iron Mike? Sí, él estaba alardeando conocer todos los caminos de cabras que hay en la zona. Dijo que había un camino que daba la vuelta a Mount Dielsen. Mount Dielsen, no sé, algo. Dielsen, sí, ese era el paso Dielsen. Sí, bueno, ¿y por qué demonios estás? Espera, ¡cabrero! ¿Tú hablaste con...? ¿Está viva? ¿Sara está viva? Bien, escúchame, Hood Ryan, ellos... Buzzer encontró
encontró su identificación. Sí, Bruce. Yo creo que es el final. Dick. Bueno, nunca perdiste la esperanza. Siempre supiste. Nunca te rendiste. ¿Y qué vas a hacer? No sé, Bruce. No sé, pero... Dios, si hay alguna posibilidad de que siga con vida, yo debo... Debo encontrarla. En eso tienes toda la razón. Mierda, debo ayuda para poner un testante o algo así. Yo te veo cuando regreses al campamento. No se fue. Bien, nos vemos, Cusco. Hoy no. No estoy de humor para tu farsa de mierda. Estaba en mi clase. Tú sabes. Enseñaba inglés en la Universidad Metropolitana. Dick, Dick, Dick. ¿Qué te mantuvo alejado tanto tiempo? Ver, ¿cómo estás? Muy bien. Está bien. Oye, ven más seguido. Te extrañamos. No recuerdo lo siguiente. Hoy tengo cosas muy buenas. Vos, ¿qué tal la vida de campista? No la golpees tanto. Nos vemos luego, Dick. Muy bien, veamos qué nos tiene que decir el anciano. ¿Qué estaba haciendo cuando el mundo enfermó? Conoces un camino por el paso Tilsen. Una vez dijiste no que... ¡No te dije nada! ¡Vete! ¡No puedo ayudarte, por favor, Dick! ¿Podrías dibujar un maldito mapa? ¡Después de todo lo que hiciste! ¡Después de todo lo que... ¿Qué hay de lo que tú has hecho, anciano? ¿Eh? El ¡ya vete de Sherman, aquí! ¡Ya lárgate! No, ¡déjame en paz! ¿Qué tal si pudieras cambiarlo? ¿Si pudieras arreglarlo? La noche en que dejé a Sarah en el helicóptero me sentí aliviado. ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado. Mike, eso es con lo que he vivido. Y ahora buscas fantasmas. ¿Crees que de encontrar a tu mujer, si es que está viva, eso cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé, pero debo intentar. Bien. Si hago esto, lo que quieres, que te muestre el camino hacia el paso. Nunca vuelvas. Tienes que prometerme que no volverás. Entiendo. Oh, mierda, ahora tengo que... ¿Qué quieres hacer? ¿Ir allá abajo? ¿Qué bloquea el camino? ¡Puta madre! Pues yo... ¿Recuerdas que el invierno pasado, en la cresta Farewell, miramos miles y miles de Freakers? Sí, lo recuerdo. Lo único que podía pensar era que todos, hombres, mujeres y niños, ya no teníamos hogar. Ahora éramos refugiados.
Sí. Ahora el mundo les pertenece. Sobreviviremos. Sí, eso hemos estado haciendo. Sobrevivir. No es vivir. Es algo que Jack solía decir. No importa a dónde vas cuando sales a carretera, pero más vale que sepas cómo regresar a tu hogar. Nunca hablamos sobre esto, pero ¿por qué seguimos usando los colores del club si después del carnaval ya nada de esto importa? Sí, creo que es la costumbre. Los últimos mongrels originales de Farewell sobre la Tierra. Los motociclistas, los errantes más violentos del camino. Tú lo sabes. Sí, creo que nos volvimos como una marca. Fuimos muchas cosas, pero nunca fuimos una marca. Cuando nos fuimos de Farewell, sin Sara, sin Jack, ni nadie, supe que estábamos dejando todo atrás. Todo lo que importaba se había ido. Excepto esto. Eres nómada de nuevo. Sí, supongo que sí. Vamos, Jack. Adentro, camina. Si está ahí afuera, la hallarás. Vic, ¿estás listo? Sí, Mike, estoy listo. Nos vemos en la puerta. No me hagas lo que tú digas. Hola. Oí que Big Mike te llevará a través del paso. Sí. ¿De verdad crees que sigue viva? Miles de millones murieron, pero ella sobrevivió. Oye, nosotros vivimos. Si me rindo ahora, si no hago esto, es seguro que acabaré como... Como nosotros, ¿no? Como Iron Mike o Boozer. Nos llamarías campistas, ¿no? Tú ve a encontrar a tu mujer. ¿Sabes dónde encontrarme? Oye, ¿sabes qué es lo que pienso, Deacon? Creo que tú tienes miedo de estar aquí. Tienes miedo de ser parte de algo. Te necesitamos aquí y siento que eso te asusta mucho. Lo siento. Sí, yo también. ¿Listo? Sí, ya quiero largarme de aquí. Vamos, por aquí. Bien, te sigo. Thank you.
Una vez llevé a Jack a pescar, ¿no te dije? No te creo. Atrapó a uno. No sabía qué hacer con él. Suena lo que Jack haría. Dirigía un club muy privado. Ustedes sí que causaron varios problemas. Pero no creo que hayan asesinado a nadie. No a sangre fría. No es asesinato si te disparan primero. ¿Sabes cuántos turistas pasaban por aquí en el verano? Pocos. Miles. Demasiados. La carretera era un gran embotellamiento de camionetas repletas de campistas. Mamás bronceadas, papás bebiendo cervezas y sus hijos llenos de mocos. Era un gran arcoíris de sombreros grandes, camisas hawaianas y sandalias. Todo el verano eran como una fila de hormigas desde Los Ángeles a Fairmont y después aquí. Me alegra haber evitado viajes por la carretera en esa época del año. Hasta aquí llego yo. Sigue el camino. Te llevará cuesta abajo por la montaña hasta el valle Diamond Lake. Te deseo suerte. Espero que tengas razón y tu mujer siga viva. ¿Lo está? Bueno, tal vez sí. Lo que tienes que preguntarte, Dick, es qué importa si todos los demás están muertos. I've memorized your face, just in case I need a
past me eternity. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my body's numb. Well, life's for the living, I won't be giving up on you, on you, on you. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you. Even though I know you would tell me to. Si estás ahí, te encontraré. Diablos. Señor. No sé qué habríamos hecho sin ti, viejo. Gracias. Okay. Está muerto. El hombre del momento. Oh, por Dios. Soy Russell, Glenn Russell. Él es el soldado Mullins. Rick. Hola, Rick. Soy Dick con St. John. ¿Dijiste soldado? Sí. Sí, señor. Ejército de Deschutes. Tú no eres de aquí. ¿Vienes desde el paso? No. Yo solo estaba conduciendo. Pasé por los salares al este de Silver Lake. ¿Qué diablos haces aquí, amigo? ¿Cómo atravesaste la 97? Oye, Dios, amigo. ¿Qué? Este tipo acaba de salvar tu vida. El coronel nos dijo que estuviéramos alerta de cualquiera que entrara en el territorio. Espera un poco, amigo, tranquilo. Dejemos que el capitán se encargue, ¿ok? De acuerdo. Acaba de matar a un maldito Ranger, amigo. Ven con nosotros. Hay un campamento en Damon Lake.
Te daremos comida y un catre, al menos esas cosas. Ok, sí, suena bien. ¿Qué hay de flores? No podemos dejarlo aquí. Quédate aquí, yo volveré con combustible. No. Escucha, quédate aquí. Puedes usar su munición. Estarás bien. ¿Ok? Vámonos. Yo te sigo. Debes quedarte conmigo, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas con los invasores en las últimas semanas. Si te levanta una patrulla, podrías tener problemas. Está bien, entiendo. Así que, el ejército del condado de Schutz. Escucha, viejo, solo sé que ellos me alimentan. Si quieren que salude y diga, sí, señor, entonces saludo y digo, sí, señor. ¿Qué tan grande es tu grupo? Del campamento de aquí, tenemos cientos, tal vez más. Es difícil saberlo. Y en el cuartel general hay muchos más. Sí, está bien. ¿Hay alguna mujer? ¿Te estás aquí por eso? Pues mejor olvídalo. El coronel tiene reglas sobre la fraternización. Sí, eso. Escucha, haz tu parte, sigue las órdenes y nadie se meterá contigo. Las mujeres son iguales que los hombres. Al coronel no le importa. Yo no. Escucha, solo estoy buscando a unas personas y a una mujer con las que viajé hace un año, más o menos. Deben venir de Silver Lake y creo que estuvieron en uno de esos campamentos de refugiados de enero. ¿Silver Lake? Cielos, viejo. Silver Lake desapareció hace mucho. Sí, sí, es muy fácil perder la noción del tiempo aquí. Como sea, ¿ustedes no recogieron a alguien? Hablo de sobrevivientes del campamento de refugiados. Tal vez, como dije, es un ejército enorme. Pregúntale al capitán, creo que él llegó cruzando las salinas. Él podría saber. ¿El capitán? Sí, Corey, él controla el puesto de avanzada de Diamond Lake. Así llegamos. Aquí es. ¡Soy el cabo Russell! ¡Abran! Repórtese. Capitán, señor, lo teníamos. Encontramos su motocicleta aún caliente. Pero lo perdieron. No, señor. Digo, sí, lo perdimos. Nos topamos con un Ranger, señor. ¿Dónde están Mullins y Flores? Flores está muerto, señor. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Vuelva con Mullins, sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos todos muertos, señor. Le prometí algo de comida y un lugar seguro para acampar esta noche, cabo, señor. Ya lárguese de aquí. ¿Quién eres tú? Me llamo Deacon St. John. Soy Corey, Capitán Corey. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Lo siento, estoy cansado. He conducido por mucho tiempo. Su hombre, Russell, dijo que estaba reclutando. ¿Estás interesado? He estado buscando asentarme, sí, en un campamento. Me interesa. Vamos. Así que, ¿cuánto tiempo deambulaste? Es difícil saber. Allá afuera se pierde la noción del tiempo. ¿De dónde conseguías equipo y municiones? Había unos campamentos para los que solía hacer incursiones. Buscaba cosas. ¿Freakers o hombres? Ambos. Ya sabe, tenía la reputación de poder rastrear cosas. Bueno, ¿qué campamentos? ¿Dónde están? Pasando el valle Farewell, pero no importa, ya desaparecieron. Los infestaron. Russell dijo que usted estuvo cuando infestaron Silver Lake. Oh, sí. Fue una mierda, sin duda. ¿Hubo sobrevivientes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve el trasero! ¿Crees que puedes ganarle a los Freakers? ¡Claro que no! ¡Vamos!
Ten. Toma esto. Vales militares. Son créditos. Por ayudar a mis hombres. Úsalos en cualquier comisaría. De acuerdo. ¿Te vas a unir? Quédate. Nos preparamos para partir. ¿Listos para irse a dónde? ¿Dijiste que sabes rastrear? Sí, algo. Esta no es la vida de un errante. Peleamos una guerra. ¿Tú estás dispuesto? ¿Eso es lo mejor que tienen? Puedo reclutarte, pero solo el coronel lo hará oficial. Quédate. Danos una mano. Y te llevaré con él. Aquí estaré. Bien. Ah, rayos. Ese hijo de puta tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tuvo que quitárselo a Sara porque ella no se lo habría dado. Eso significa que ella debe estar aquí. Él no parece de la milicia. ¿Por qué estás en mi curso de obstáculos todavía? ¿Por qué no has terminado el curso? ¿Qué, te gusta mucho? ¿Quieres volver a cursarlo? ¡Entonces adelante, princesa! Sí, señor. Ya voy, señor. Hola, hola, ¿cómo están? Después de un largo rato de subiendo videos y casi repitiendo lo mismo, ¿no? Pues ahora sí el panorama cambió. Vimos unas cinemáticas muy padres en donde O'Brien ya está diciendo que los zombies ya evolucionaron. Los freakers, como los pusieron, ya evolucionaron y que pues tengan cuidado. Pues ya se está confirmando de que Sara sí sobrevivió. Tenía un rango muy muy alto. Y posiblemente esté en este campamento o en el otro. Este es un campamento, digamos, chico. Es nuevo. Y como les dije, ya estamos aquí. Aquí ya no vamos a regresar para nada en esta zona. Si se dan cuenta, hay un espacio en donde dice que si quieres proseguir en el juego, hagas todo antes de entrar a la siguiente campamento. De hecho, ya no puedo regresar, ya vean. Ya no puedo regresar. Ve que antes podía tener viaje, ¿viste? Ya no se puede usar por ahora. Y ahorita vamos a meternos aquí. Y de aquí hay unas cositas que hay que hacer dentro de la historia. Y aquí este como tipo volcán que se ve aquí, junto con un río alrededor o un hoyo dentro del hoyo, valga la redundancia. Este es el mega campamento de todos los campamentos. Este es uno chiquito. A ver si lo puedo poner. No, no me lo permite todavía. Y este es el mega campamento. Está súper, súper grande. Y aquí es donde posiblemente esté la esposa de Deacon. Ahorita la va a buscar. Ahorita la va a ver y todo eso. Y pues tiene que hacer varias cosas antes de llegar aquí. Sabía, este pedazo de historia dentro del videojuego me encantó. La canción que pone ahí mientras va conduciendo hacia la montaña. Y una vuelta de 360 grados y luego lo ponen y ya seguir a la historia. Está increíble, la verdad, está increíble. Y cómo se despide de todos, Boozer, pues le da tristeza, le da esta alegría que pues ya haya encontrado a su esposa, pero lo tiene que dejar. Luego Ricky como que molesta porque se va. Hay como que sentimientos encontrados porque saben que Ricky tiene sentimientos sobre Deacon. Y pues ya Mike le dijo, ¿no? Te vas y ya no regresas. Porque ya hiciste aquí muchos destrozos y, oye, eso de que destrozas, que hay que gente fallezca y luego regresas como si nada.
Después de que, ¿qué creen? ¿Si la encontré o no la encontré? Pues dijo Mike, ya. Pero pues ahora sí que con base a esa guerra de los muertos hay consecuencias. Pero todo lo vamos a ver ya casi al final del videojuego. Pero para eso nos falta mucho. Bueno, espero que les haya gustado este gran episodio. A mí me fascinó. Y la verdad, estoy muy contento que por fin llegamos a los 100 suscriptores. Y ya hasta los llegamos a pasar más de los 100. Y les agradezco mucho, en verdad, que los que se suscribieron para llegar a los 100. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Espero que les guste el contenido que hacemos. Y que en un momento lleguemos a los 500 y a los 1000 suscriptores. La verdad, agradezco mucho lo que estén viendo mis videos. Les guste lo que hago. Bueno, sin más preámbulos, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Los saludos su amigo Turgon Gamer y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte saludo de nuevo. Bye.